Amados hermanos, paz de Cristo, praise the Lord, EPA Apostolic Church. Una vez más, me es un grande honor y privilegio poder venir delante de ustedes ahora en vivo para poder saludarles y traer la palabra de Dios. I am so blessed to come back again live to you to be able to bring the Word of God into your homes. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra. We're going to open up our heart today to the Word of God. Tengo un mensaje muy necesario para la iglesia en este día. I have a very, very important word for the church today. Pero vamos a hacer unos anuncios. Nuestros ayunos, mis hermanos, continúan. We are continuing with our fast. So I am asking you to choose a day out of the week. Escoja un día de la semana para presentarse delante la presencia de Dios en ayuno. Amén. Esta noche a medianoche, tonight at midnight, we start our 24-hour prayer chain. Da comienzo nuestra cadena de 24 horas de oración. Amado hermano, conéctese a esta cadena de oración. El tiempo que usted ha sido designado, le pido por favor que sea fiel a ese horario. The hour that you have been asked to pray, I'm asking you to please be faithful to that hour and let's connect to the throne of God. Amen. Quiero anunciar también que este viernes mañana tenemos un culto juvenil. Tomorrow Friday at 7 p.m. we have a live youth service. Tenemos un culto juvenil. Va a ser poderoso, maravilloso. Junte a su casa, a su familia. Gather your family. Let your contacts know that EPA Apostolic Youth will be celebrating a service. So we want all the young people to connect. También, amados hermanos, cada domingo a las 6 de la tarde, at 6 p.m. every Sunday, our juniors have a Zoom Bible study. Nuestros juniors tienen un grupo de estudio bíblico por Zoom cada domingo a las 6 de la tarde con nuestra hermana Abby. Así que les pido, por favor, padres, conecten a sus juniors a este estudio bíblico. Amen. Queremos avisar también los estudios, o es decir, los grupos de amistad están en acción. Our friendship groups, our connect groups in English every Wednesday. I heard that yesterday was a great activity with the connect groups, and we want that to continue. Amados hermanos, esta próxima semana ya todos los hermanos que no han estado activos en un grupo de amistad ya estarán activos. Así que mis hermanos, estamos trabajando de esta manera para que todos podamos participar. Amen. Para todas las hermanas Dorcas, all of our ladies, todas las Dorcas, este sábado a las 5 de la tarde tenemos una plática pastoral. Mi esposa y un servidor queremos hablar con ustedes. Tenemos unas actividades muy importantes que les queremos comunicar. Amen. Así que este sábado a las 5 de la tarde voy a estar mandando el link, el enlace de Zoom para que puedan conectarse. Praise God. Amen. Vamos a entrar en este momento al mensaje de la palabra de Dios. We're going to get into the Word of God. Pero vamos a hacer una oración muy especial. We're going to ask God to speak to us. Que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Ibarra, que ya se está recuperando de salud. Sister Rachel is feeling much better, and we're very happy for that. She tested positive with COVID-19, and praise God that she is recuperating. Nuestra hermana Berta Santa Cruz había estado delicada de salud. Le hicieron un examen de COVID-19. Gracias a Dios que no salió positiva, y por ello estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Father, God, we just come before your presence. Venimos delante de tu presencia. Pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, oh Dios.
Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, nos ministre en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Let's get into the word of the Lord. Amen. Libro de Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 6, del verso 3 al verso número 6. Ephesians, follow me with your Bible in Ephesians chapter number 4 and we're going to read verse 3 all the way to verse number 6. El apóstol San Pablo aquí nos está hablando sobre la unidad de la iglesia. Paul is talking about the unity of the church, the unity of the body of Christ. Y amados hermanos, en un tiempo como este, creo que todo pastor, la oración de todo pastor es la unidad de la iglesia, the unity of the church. Amén. Ahorita estamos todos en casa. Right now we're all asked to be sheltered at home. Entonces la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo es un desafío. It is a challenge. Pero gracias a Dios, thank God for internet, gracias a Dios por el internet y las diferentes plataformas o medios para poder conectarnos. Amen. Thank God for the different platforms in social media. We're able to connect. Podemos conectarnos virtualmente. We can connect virtually. Y podemos nosotros estar conectados virtualmente y mantener la unidad de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. We can connect and maintain the unity of the church. El apóstol Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paul tells us that we need to strive to keep the unity of the Spirit, praise God, in the bounds of love. El amor, mis hermanos, es el vínculo que va a mantener la unidad de la iglesia. No hay otra forma. There is no other way to keep the unity of the church. Si no hay amor, if there isn't love, no podemos, amados hermanos, estar unidos. Amen. So el vínculo principal es el amor, la paz. Amen. Verso número 4, verse number 4. Un cuerpo, one body, un espíritu, one spirit, como sois también llamados a una misma esperanza, as we have been called to one hope, de vuestra vocación, verso 5, verse 5, un Señor, one Lord, una fe, one faith, un bautismo, one baptism. Amen. El apóstol San Pablo aquí enfatiza lo que es la unidad. Paul is emphasizing unity here, and he says that there's one Lord, hay un Señor, hay una fe, there's one faith, and there's one baptism. Hay solamente un solo bautismo. Verso 6, verse number 6, un Dios y Padre de todos, one God who is Father of all, el cual es sobre todas las cosas, who is above all things y por todas las cosas. He is in all things y en todos vosotros. He is in us all. Praise God. Dios está, amados hermanos, sobre todo. God is above everything and God is in everything. Dios está en todo, pero también Dios está en nosotros. God is active. God is working in us. Praise God. Vamos a mirar cinco maneras muy prácticas. I'm going to talk about cuatro maneras muy prácticas cómo nosotros podemos guardar la unidad del Espíritu. How we can keep the unity of the Spirit, la unidad del cuerpo de Cristo, the unity of the body of Christ. Primeramente, sobre todo, number one, over everything, we need to keep love. El amor, es decir, demostrando amor. We need to demonstrate. We need to show love. Amen.
Vamos a mirar la escritura, primera de Juan, capítulo 3, verso 18, 1 John, chapter 3, and verse number 18. Mire cómo escribe el apóstol Juan, hijitos míos, he's writing to the church, my little children, no améis de palabra ni de lengua. John is telling us, hey, listen, don't just say that you love, amen, just with your mouth, with your tongue, with your words, sino de obra y en verdad. Amen. He is telling us, show your love with your works. Be honest, be sincere. Lo que el apóstol Juan nos está diciendo, ¿verdad? Nuestro amor, amados hermanos, no debe de ser solamente de palabra. Amen. Sino de hechos. You see, real love, real genuine love, amen, it's much more than just words. It's a demonstration. El verdadero amor, amados hermanos, es una demostración, es algo real. Cuando usted ama a una persona, when you truly love a person, usted hace mucho más que decirlo. You do much more than just say it, you show it. You show it. ¿Cómo es que uno lo enseña? Por medio de nuestras obras. We show it with our works. Listen. Aunque nosotros, amados hermanos, ahorita no podemos juntarnos, pero podemos demostrar amor. Even though we're in shelter and pray, in place, amen, we cannot come together. But listen, we can still show love. Una llamada, llámele a un hermano. Call a brother. Mándele un texto. Send a text to a brother. Gloria a Dios. Miren. Es muy fácil mandar textos grandes y mandarle a todo mundo un solo texto, pero una llamada personal. You see, it's very easy to send just a general text to everyone. But when you call someone and you reach out to someone personally, cuando usted le llama a una persona, gloria a Dios, usted hace el contacto personal, hermano, hermana, ¿cómo estás? Estoy llorando por ti. Estamos demostrando amor. We're showing love, praise God, when we are specific. Amado hermano, después que termine esta enseñanza, mándele un mensaje a alguien. Call someone, llámele por teléfono, dígale, hermano, hermana, solamente te quiero comunicar que te amo. Estoy orando por ti. I am praying for you. Amen. La segunda manera, the second way for us to show love and to keep the unity of the church, mantener la unidad de la iglesia. Número dos, perdonándonos unos a otros. We need to learn how to forgive one another. Necesitamos, amados hermanos, aprender a perdonar. Gloria a Dios. Mire cómo dice la escritura. Let's look at Mateo 18, verso 21 al verso 22. Mateo 18, verses 21 and verse number 22. Entonces Pedro, then Peter, llegándose a él, he came to the master, dijo, Señor, Lord, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? How many times, Lord, must I forgive my brother that sins against me? Amén. Quiero que usted mire la palabra. ¿Cuántas veces, how many times perdonaré? Well, should I forgive, como dice Pedro, a mi hermano. A mi hermano, my brother. Amén. Ahora, ¿por qué es que Pedro está hablando de esta manera? Porque somos una familia. We are a family. Gloria a Dios. Amen. No podemos nosotros rechazar a nuestro hermano. We are not supposed to reject our brethren. Ahora mire cómo dice, verso 22, verse 22. Dice la escritura, hasta siete. He's saying up to seven, verse 22, verso 22. Jesús le dice no.
te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Amen. Peter was asking, Lord, am I supposed to forgive my brother 7 times? Porque es lo que la ley decía. See, that's what the law taught, to forgive your brother 7 times. Pero Cristo, amados hermanos, ahora trae algo mucho más grande que la ley. Jesus is bringing something much greater than the law. La gracia, the grace of God. Y Cristo le dice a Pedro, no, olvídate de 7. 70 veces 7. 70 times, times 7. Amen. Amen. ¿Qué significa esto? What does it mean? We're always supposed to be willing to forgive. Siempre, mis hermanos, necesitamos estar dispuestos a perdonar. Amén. Número tres, sirviéndonos unos a otros. Serving one another. We're talking about keeping the unity of the church. Estamos hablando, mis hermanos, de mantener la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número 3, sirviéndonos unos a otros. Serving one another. Matthew chapter 20, verse 25 through verse number 27. Verso 25 al verso 27. Entonces Jesús, llamándolos, Jesus called them, dijo, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Jesus is saying, see, the leaders of the Gentiles, the kings, the rulers of the Gentiles, they exercise lordship upon them. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. And those who are strong, those who have power, those who are in authority, they exercise authority over them. Verse 26, mas entre vosotros no será así. Jesus said, hey, among us, among my disciples, it's not the way it's going to be. Sino que el que quisiera entre vosotros hacerse grande, he among us that wants to be great, será vuestro servidor. Wow. Una dinámica completamente opuesta al mundo, a los gentiles. This is, see, Jesus is introducing a dynamic, a paradigm that is completely different from the Gentiles. Amen. Cristo dice, el que quiera ser grande entre vosotros. Jesus is saying, he that wants to be great amongst us, let him serve. En el mundo, o es decir, entre la gente que no conoce a Dios, gloria a Dios, el más grande tiene siervos. Pero en el reino de Cristo, el más grande sirve. Y siempre les he dicho a los hermanos lo que mi padre me decía, el que no sirve, dígalo conmigo, no sirve. Amen. In the kingdom of God, praise God, amen, the greatest one is the servant. Verso 27, y el que quiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Jesus said, he that wants to be first must be a servant. Dios nos ha llamado para servir. God has called us to serve. Amados hermanos, en este tiempo donde hay desempleo, donde hay enfermedad, during this time, there's unemployment and people are sick, there's no greater time than to serve. No hay mejor tiempo para servir. Amén. Amado hermano, si usted puede servir, quizás, ¿verdad?, comprarle provisión a alguien. You might be able to buy food for someone. Hágalo
va a ser de bendición. It's going to be a blessing. Amén. Número cuatro, ya para terminar. Number four, amen. We're gonna conclude. Amén. Número cuatro, muy importante. Very important. Hemos sido llamados para hacer discípulos. We have been called to make disciples. Gloria a Dios. Amen. ¿Qué estamos diciendo? Lo que va a ayudar para mantener el cuerpo de Cristo, what's going to help to keep the unity of the church, it's discipleship. Discipulado. Necesitamos formar discípulos. We have been called to make disciples. Amén. ¿Qué significa esto? What does this mean? Cada uno de nosotros que estamos en el cuerpo de Cristo, y mayormente los que tenemos ya mucho tiempo aquí, mainly those of us that, you know, we've been serving God for many years, ahora, amados hermanos, necesitamos nosotros ser padres espirituales. We need to be spiritual fathers. ¿Qué significa un padre espiritual? What does it mean to be a spiritual father? Usted está mentoreando. You are mentoring. Usted está adiestrando, enseñando, equipando, empoderando. You are equipping others. Praise God. Vamos a mirar el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Let's look at the counsel of Paul to Timothy. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al verso 2. Chapter 2, verse number 1 and verse number 2. Pues tú, hijo mío, Paul is writing to Timothy and he calls him my son. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. He tells him, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, what you have heard of me among many witnesses, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Paul is telling Timothy, look, everything that you've learned of me, you make sure that you also teach it to faithful men so that they can teach others. Pablo dice, para que ellos también puedan enseñar a otros. Amados hermanos, el discipulado debe de ser algo continuo. Discipleship must be something that continues. Gloria a Dios. Amen. Yo fui discipulado. I was discipled. Yo fui enseñado. I was taught. Y ahora yo estoy enseñando a otros. Now I am teaching others. But you, usted también que está recibiendo la palabra, if you're receiving the word, usted también necesita enseñar a otros. You also need to teach others. Y así es como la iglesia se va edificando. This is how the body of Christ gets equipped. We need to be forming disciples. Cada miembro de la iglesia de East Palo Alto, every member of EPA Apostolic Church, listen, you must be a spiritual father, a spiritual mother. Amado hermano, hermana, usted ha sido llamado para ser un padre, una madre espiritual. Amen. And see, that's the whole reason we have these small groups. Es por esto, amados hermanos, que tenemos los grupos de amistad. Los grupos de amistad proveen el discipulado. Friendship groups, connect groups, they promote discipleship. Vamos a mirar la escritura. Tito, Titus, capítulo 2, chapter 2, verso 3 al verso 5. Verse number 3 to verse number 5. Yo quiero que usted mire la palabra de Dios. I want you to see the word of God. Y voy a pedir a todas las madres, todas las hermanas, all the sisters, all the women, you need to heed this. Necesitamos atender a la palabra. San Pablo dice, las viejas, the elderly, es decir, las de mayor edad, las maduras, las que tienen más tiempo,
en el camino de Dios. Asimismo, se distingan en un porte santo. Paul is saying that the sisters that have more time serving God, they should be examples in the church. No calumniadoras, listen to that. Not backbiting. No dadas a mucho vino, not given to much wine. Maestras de honestidad. They need to be teachers of honesty. Verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes. They need to teach the young ladies a ser prudentes, to be prudent. ¿Qué significa, mi hermana, ser prudente? What does it mean to be prudent? Tener sabiduría. To have wisdom. Saber cómo hablar. Know when to speak. Una mujer que no es prudente habla y habla y habla y sigue hablando. Pero Pablo dice, ¿verdad?, que las mayores necesitan enseñar a las jóvenes a tener prudencia. Amen. The elderly need to teach the young ones how to be wise, how to be prudent. A que amen a sus maridos. Wow. They need to teach them, hear me, to love their husbands. Amar a sus maridos. No de palabra, de hechos. Not just by words, but by deeds. A que amen a sus hijos. Teach them how to love their children. A que amen a sus hijos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Amén. San Pablo exhorta a las mujeres mayores. Paul is exhorting the elderly. Amen. Enseñen a las más jóvenes. Teach the women to be Christian women. Ser mujeres cristianas. Amar a sus esposos. Love your husbands. Amar a sus hijos. Love your children. Verso 5, verse number 5. A ser templadas. Qué tremendo. Ser templadas. To have self-control. La palabra templanza, que tengan dominio propio. Castas, que tengan cuidado de la casa. Paul is saying that they need to have self-control. They need to be chaste. What does that mean? They need not to be flashy. La palabra casta significa que sean modestas, to be modest. Sean modestas, pero mire cómo dice. Que tengan cuidado de la casa. They need to know how to keep their home in order. Necesitan, ¿verdad?, aprender a guardar su casa en orden. Gloria a Dios, escúcheme por favor. No se preocupe de la casa del vecino. Don't worry about the house of the neighbor. Amada hermana, preocúpese de su propia casa. Worry about your own home. Buenas, sujetas a sus maridos. Wow. Paul is telling the elderly, teach the young ones to be subject to their husbands. Porque la palabra de Dios no sea blasfemada. That the word of God would not be blasphemed. ¿Qué es lo que San Pablo nos está diciendo? Amados hermanos, escúcheme, mire, el testimonio más grande de una casa que está bajo el Señorío de Cristo es una casa que está ordenada. The greatest testimony of a house that is under the Lordship of Jesus, it's a house where there's order. Una casa donde hay orden. Estamos hablando de la unidad de la iglesia. ¿Qué es lo que podemos mirar en esas escrituras? What is it that we see in the scriptures? Nos necesitamos
los unos a los otros. Listen, we need one another. We're connected to one another because we're the body of Christ, porque somos el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, les amo. I love you. I miss every one of you. Los extrañamos mucho, la hermana Patty y un servidor. Gloria a Dios. Vamos a recibir esta palabra en nuestro corazón. Let's receive the word of God in our hearts. Padre, te alabamos. Jesus, we love you, God, and we thank you for your word. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Señor, que nos ha hablado, nos ha instruido. A ti toda la honra, a ti toda la gloria. Amén. We love you. God bless you. Mucha bendición en el nombre de Jesús. If this ministry has blessed you in any way, we invite you to give with us right there where you are. There are many ways to give, on your phone and online. Download the EPA Apostolic Church app on your mobile device. It can be downloaded for free on iOS and Android devices. On the app, select the Give tab and your amount that you desire to give. You can also text the word EPA Church to the number 77977. You will be sent a unique link where you can securely give online. To send your offering by mail, you can send it to P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Please make your checks payable to Apostolic Assembly. Si este ministerio ha sido de bendición a su vida, le invitamos a dar con nosotros ahí mismo donde se encuentre. Hay muchas maneras de dar en su teléfono y en línea. Descargue la aplicación EPA Apostolic Church en su dispositivo móvil. Se puede descargar en iOS y Android. En la aplicación, seleccione la pestaña Dar y la cantidad que desea dar. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra EPA Church al número 77977. Se le enviará un enlace único donde puede dar de forma segura en línea. Para enviar su ofrenda por correo, puede enviarla a P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Por favor, haga su cheque a nombre de Apostolic Assembly.